Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va esta semana? Espero que se encuentren bien. Para aquellos que no sepan, mi nombre es Karina y el canal, como aparece acá abajo, es Karina. Ahora bien, empecemos directamente con el video. El video de hoy va a ser, como ya lo vieron en el título y en la miniatura, es un maquillaje para el inicio de clases, que está pronto. En algunas partes creo que ya ha iniciado, en otras va a empezar próximamente, en septiembre, octubre. O la universidad. El maquillaje va a ser súper sencillo para cuando tengan poco tiempo, que si 15, entre 10 y 5 minutos para que lo hagan, ¿verdad? Normalmente cuando tengo la piel bien no aplico base, pero cuando tengo aplico para las imperfecciones. Entonces voy a hacer como que todo el maquillaje en sí, desde la base hasta el final, ¿ok? Así que empecemos. Bueno, una vez que hayamos preparado nuestro rostro con nuestra rutina de mañana más el primer, empezamos a poner la base. Yo estoy usando esta base porque me da una cobertura media ligera y esta vez tenía con la cara con algunas imperfecciones, entonces elegí este, además que me dura también un poco más en verano. Una vez que la difuminemos y la integremos como queramos en el rostro, pasamos al corrector. Aquí más que todo usé esto para las ojeras y también para tapar las imperfecciones que todavía seguían viendo a través de la base, porque también la difuminé un poquito para que no fuera tan intensa. O sea, la difuminas es dándole más con la esponja. Ahora, una vez que apliquemos esto, iluminamos el rostro, tapamos ojeras, voy a sellar. Aquí se me ven un poco distraídas, que estaba viendo algo, porque me encanta cuando me maquillo, ya sea escuchar canciones, a escuchar podcasts, ver series, ¿sabes? Hacer varias, multitasking, porque eso es lo que no tiene. Aquí apliqué un bálsamo que, si no me acuerdo, es de L'Occitane, porque sentía los labios resecos, perdón. Y para sellar, para que me mantenga más en el tiempo y no me saque tanto brillo, estoy usando los polvos translúcidos de Nabla, que los aplico con esponja para que penetre más y tarde más, o sea, para que no se vea tan empolvada la cara. Ahora con el bronceador voy a usar este de la paleta de Primark y lo uso para vernos así como más tocados por el sol, para darle un poco más de cuerpo a la cara. Y después el rubor. Aquí en el rubor me pasé aplicándolo y traté de difuminarlo, y me acordé que con la esponja y lo que nos quedó de base podemos difuminarlo con cualquier cosa, ya sea bronceador, rubor, etc. Y después paso al iluminador de la misma paleta, porque hay que brillar en la vida y cuando te toca el sol vas a brillar muchísimo más. Así que si quieren ir, pueden hasta aquí dejar el paso, hacerse las cejas si es necesario, ponerse las pestañas y un labial y listo. Pero bueno, eso dependerá del ánimo que ustedes tengan cuando se maquillen para ir a la oficina, las clases, la universidad, el colegio, etc. Ahora me estoy aplicando una prebase que lo aplico tanto arriba como abajo para que se integren muy bien las sombras, ya que vamos a maquillar los dos lados. Con esta paleta que, como ven, casi se me cae, pero la salvé. Lo importante es que la salvé. Voy a agarrar este tono marrón clarito como tono de transición, que lo pongo un poco más arriba de la cuenca, y en la esquina externa lo extiendo hasta arriba, porque eso nos va a ayudar como que a que todo se integre con nuestra piel y no parezca como un bloque de color, ¿me explico? Entonces les recomiendo hacer esto, aunque este paso lo pueden hacer después por si acaso, pero yo lo aprendí de esta manera. Una vez que termine de difuminar, aquí apliqué más color porque, como vieron, en el otro ojo quedó más potente el marrón, y vuelvo a retocar. Esto es siempre cuando vean el maquillaje, traten de que los dos ojos le queden igual. Ahora con este morado primero lo aplico, me quedó un poco parchado y creo que es porque no extendí bien la prebase, así que recuerden de extender bien la prebase, no cometan mis errores. Y lo que hago es primero aplicarlo a toquecitos y a extenderlo, y después voy a agarrar una brocha para difuminar y lo voy a difuminar todo, porque quería un look más etéreo, más natural, más sutil, ya que no todo el mundo puede ir al colegio de maquillaje. Yo no iba al colegio porque primero no me dejaban y después no tenía muchas ganas, porque el colegio fue como una época así bastante oscura, que no sabías qué hacer con tu vida. Y después en la universidad sí, pero me dediqué más a estudiar, porque hay que estudiar en esta vida a pesar de que nos dediquemos a otra cosa, porque es importante la educación, ¿ok? Aprender nuevas cosas nos abre la mente, igual que viajar a distintos países nos abre la mente a distintas culturas.
Ahora bien, me agarro un, quiero oscurecer porque me parecía que no estaba, estaba muy claro comparado con el color que había aplicado el morado. Y agarro el marrón oscuro y nada más que lo voy a aplicar en la esquina externa. Lo voy a mantener ahí porque lo que quiero es añadir es profundidad nada más. Sabes, que haga como dos dimensiones. Entonces lo aplico en un ojo y después al otro, regreso al otro ojo, porque me gustó más cómo me quedó difuminado en este que estoy ahorita que en el anterior, y vuelvo a difuminar, así, para que queden los dos ojos iguales. Vuelvo con el marrón oscuro para añadirle profundidad al rostro en la parte interior y como que comunicar el maquillaje con la parte de arriba con la de abajo. Entonces esto lo voy a hacer mediante este marrón, porque el maquillaje es comunicación. Una vez que tenga el marrón como hasta la esquina interna, voy a aplicar iluminador para que se vea más abierto nuestros ojos y con una mirada como que más despierta. Y le aplico iluminador en el arco de la ceja para lo mismo. Una vez que termine aquí, aplico máscara de pestaña, aunque este depende de este paso. Primero me debería hacer las cejas, pero me las salté porque yo soy así de olvidadizo. ¿Sabes? A veces me salto pasos y después me acuerdo, ay, no me apliqué esto. Sí, me suele pasar. Me aplico la máscara de pestaña que estoy usando Paradise Static. Aquí no uso pestañas postizas porque realmente no me pondría pestañas postizas para ir a la oficina, al colegio, etcétera, etcétera. Nada más que para ocasiones especiales. Ahora hago las cejas, como ven, nada más que las estoy rellenando los espacios que considero que me falta pelito. Y después difumino. Es sumamente sencillo. Pero este paso va a depender muchísimo de su ceja y de cómo les guste ver con su ceja. Si la tienen que rellenar más, si tienen que crear pelitos, etcétera, etcétera. Y ahora paso al labial, que esto va a depender de cómo quieren llevar el labial oscuro, el labial claro, etcétera, etcétera. Lo que sí es que acuérdense de estudiar y aprender cosas nuevas, que eso es lo que les va a funcionar en la vida, no tanto el maquillaje, ni verse bonito, sino... esto es como un plus, un extra. Puedes aprender y maquillarte y entonces tienes el paquete completo. lucir bien y con estudiar la inteligencia. Y este es el resultado. Un disclaimer, a mí en el colegio no me dejaban ir así, pero creo que aquí, en algunos colegios he visto que sí, así que traté de hacer como un maquillaje bastante para la oficina, que también algunos están regresando de vacaciones, así que... O para la universidad, que bueno, todo el mundo es la universidad, puede ir maquillada como les la gana normalmente. Yo iba como, me daba la gana, que era sin maquillaje. Yay. A veces me retocaba un poco, pero no mucho. Sabes, y depende del día, porque si tenía examen o depende de lo que estaba haciendo, pues menos maquillaje todavía. Y este es el resultado. Como ven, el maquillaje es bastante sencillo. No puse pestañas postizas ni delineado porque me parece que ya es bastante potente. Y si le ponen delineado más, o pueden no echarse sombras y ponerse el delineado y queda perfecto. Y los labios los mantuve con un rosado, pero eso también depende del color que quieran, un nude, exacto. Pero sería así. O no se echan nada en los ojos y van con el rostro, que también queda bien. Esas son las opciones que les tengo, porque bueno, también el maquillaje depende de qué les gusta, si tienen tiempo, etcétera, etcétera. A mí esto me lleva de 5 a 10 minutos, no me lleva más. Así que si te gusta este video y quieres que hagas más maquillajes como de este estilo, no te olvides de darle me gusta, comentarlo, compartirlo y suscribirte. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.